Bienvenidos a todos a este video. En este video lo que vamos a ver un ejemplo de métodos void en Java. ¿Cómo se trabaja con los métodos void? Primero que todo, vamos a hacer un ejemplo. Acuérdense que un método void es como un método, ¿sí? Que recibe datos por los parámetros, dentro de los paréntesis, y esos datos son recibidos aquí adentro de la cajita. Y ustedes están aquí adentro y ustedes tienen que resolver ese problema, ¿sí? Y ahí nada más, ahí termina. O sea, hay una entrada y hay un proceso aquí adentro. Y nada más. Eso es método void. Y si me preguntan, profe, ¿puedo usar el return ahí adentro? No. Lo que sí podrían usar dentro del método sería un SISO, está permitido, y hasta un scanner, pedir datos se puede. En métodos return, que devolvían algo específico, vean los videos de método return, si se dan cuenta, yo nunca usé un SISO, un System of Print. O un escáner para pedir datos. Fíjense los videos de return. Nunca usé un SISO o el escáner para pedir datos. O sea, la lectura y la escritura de datos, esa sería la escritura, y la lectura no la uso en un método que retorna algo. Pero en un método que es void, está permitido todo generalmente. Pueden escribir, pueden leer, pueden hacer lo que ustedes quieran. ¿Sí? Ahora. Vamos a crear un método void. Solicitar datos de una persona y guardarlos, esos datos, ¿sí? Primero lo vamos a hacer creando, vamos a aplicar también la parte de variables locales y variables globales, ¿sí? Voy a crear un método. Por ejemplo, aquí si se dan cuenta yo tengo el método main, ¿sí? Que es de tipo void también. Pero abajo me voy a crear otro método public static. Este método, no quiero que me devuelva un int, no quiero que me devuelva un doble, no quiero que el problema este me devuelva un string, no. Quiero solamente que haga un proceso, así que voy a poner void. En este caso sería cargar datos. Cargar datos. Por ejemplo, quisiera registrar datos de un alumno, guardar datos de un alumno. Por ejemplo, una de las cosas importantes, yo quiero que me manden, ¿qué datos necesitan ustedes? Si necesitan guardar solamente datos de un alumno. Ustedes están aquí adentro. Adentro del método. ¿Qué datos necesitan de un alumno? Tírenme unos cuantos. ¿Qué datos necesitan que recibir ustedes para cargar los datos de un alumno? El nombre, perfecto, eso es bien importante. El apellido sería primero, ¿sí? String, apellido. O ape, sí, ape le pongamos, coma. Otro string, que sea el nombre, nombre, ¿sí? Y otro, vamos a poner, a ver, bien, apellido. Un entero también podría ser la edad. Y hasta ahí me dicen un curso, el curso que está cursando la materia. Sería un string. Materia, le podríamos poner. En vez de curso, sería la materia. O también se llama espacio curricular. ¿Sí? Materia, se entiende mejor. Entonces, fíjense, ¿cuántos parámetros estoy recibiendo? Está recibiendo este método. Díganme ahí, ¿cuántos parámetros? Uno, dos, tres, cuatro parámetros. Bien, pues yo digo, necesito toda esa info. Bien. Ahora lo que yo voy a hacer aquí es que cuando, fíjense, ahí está la llave y cierro la llave del método. Ahora yo adentro, lo importante que tengo que hacer es resolver el problema. Para eso yo digo, mira, acá está el apellido, yo lo que me gustaría es almacenar ese apellido, voy a crearme una variable apellido aquí adentro y le voy a guardar ese parámetro. O sea, parece algo tonto, pero estoy haciendo esto, mira. Estoy recibiendo un apellido y ese apellido se lo estoy guardando en una variable aquí adentro de este método. ¿Sí? Repito lo mismo para los demás. Un string que sería el nombre. ¿Sí? Y aquí vamos a poner la variable nombre. Nada más. Y aquí puedo hacer un string, sería un int, edad, y le asigno la variable edad que es como parámetro. Y luego la materia. Sería un string, materia. O le voy a poner materia, materia y aquí materia. Sí, como verán aquí sale como una advertencia, duplicate, porque dice, estás creando una variable y el parámetro se llama igual. Entonces aquí para no alterar esto voy a poner edad. Ed le voy a poner, ¿sí? O acá le pongo edad. Edad alo le voy a poner. Y a este le voy a poner mate. ¿Sí? Así nombres cortos, nada más. Entonces aquí para que no haya problema voy a crear la variable edad, que obviamente no existe, y aquí sería edad alu. El otro sería aquí mate. Bien, yo lo único que estoy haciendo en este caso es recibir el dato y pasarlo a una variable que estoy creando. Lo mismo para todo.
creando en otras variables. Recapturando los datos, podría decirlo. Luego de esto, me gustaría mostrar el nombre completo. Entonces, yo voy a hacer un proceso y digo, che, mira, quiero mostrar el nombre completo. Voy a mostrar esto, que diga así. Nombre completo, dos puntos, o vamos a poner un igual, más, y aquí, ¿qué van a mostrar primero? ¿Qué muestran primero para un nombre completo? ¿Apellido o nombre? ¿Qué muestran para mostrar el nombre completo de una persona? ¿Apellido o el nombre va primero? El apellido, sí, sería más importante. Así que aquí vamos a unir con la variable apellido. Sí, estoy usando esta variable donde he guardado obviamente el dato. También ustedes se dan cuenta y podrían sí usar AP también directamente. ¿Está bien? Pero yo estoy haciendo un ejemplo para que vean. Yo guardo este parámetro en una variable. Guardo el otro en otra variable. Así que estoy usando esa variable. Vamos a unir. Voy a unir en este caso con un espacio en blanco o voy a poner aquí una coma y espacio y voy a unir más la variable en nombre. Por ejemplo, eso nada. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Miren, ahora, este método cargar datos lo voy a llamar aquí en el método main, en el otro lugar. Pero lo que quiero que vean es que lo que hice recién, ¿dónde estoy guardando los datos? En variables, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Los parámetros los estoy guardando en variables. Estas variables, ¿qué son? ¿Variables locales o variables globales? Seguro vieron uno de los videos anteriores donde hablaba también de esto. ¿Variables locales o globales? Son locales. ¿Locales a qué método? ¿Locales a qué método? Son variables locales al método cargar datos. O sea, están dentro de ese método. Por lo tanto, este apellido, esta variable, si la quiero imprimir aquí, no lo van a poder hacer porque pertenece a este método. ¿Sí? Ahora, ¿puedo usar este escáner? Dígame, ¿este escáner lo puedo usar aquí? ¿En este método cargar datos? ¿SC? ¿Puedo usarlo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Y no, porque eso es una variable local que pertenece al otro método. ¿Estamos de acuerdo? Acá lo que dice entonces este método cargar datos lo que está haciendo es guardar en variables locales los parámetros que recibe. Eso es lo que está haciendo y acá está haciendo una unión del nombre completo, apellido y nombre. Ustedes pueden seguir mostrando la edad y la materia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora me gustaría a mí llamar a este método cargar datos, pero no aquí, sino en el main, que es el método que tenemos aquí arriba. Bien, para llamar a un método void, no se olviden, solamente tienen que poner el nombre del método. Sería cargar datos. Cargar datos. Ahí está. Miren, dice que tienes que mandarle aquí el dato, un dato y otro dato. Ya te lo pone null, null, cero o cualquier dato. Borren eso, borren. Borren este, no las comas, las comas no. Ahí está. Tenemos una sección, dos secciones, tres, cuatro. Son cuatro parámetros. Una para que pase el apellido, otra para el nombre, la edad y la materia. Una forma fácil sería, mira, ¿qué te pide primero? ¿Qué dicen? ¿Qué va como primer parámetro para este cargar datos? ¿Qué tipo de dato le tengo que pasar como primer parámetro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Un int, un doble, char? Bien, perfecto, el apellido. ¿El apellido de qué tipo es? Un string. Bien, mandemos un string, así simple. Por ejemplo, voy a mandar mi apellido, Ballesteros. ¿Sí? Y el nombre sigue, sería Cristian. Cristian. Manda la edad, sería un número, así que vamos a poner, por ejemplo, 29. Y aquí vamos a poner la materia. No sé, una materia es un string, sería programación. ¿Sí? Ahí está. Estoy mandando esos datos. Entonces, no va a haber ningún problema porque esto es string, acá recibo un string y está todo ok. Acá recibo un string, está todo ok. Acá recibo un entero y está todo ok. Y aquí también recibo un string y está todo perfecto. Los datos van a pasar correctamente. Entonces acá lo va a recibir, guardar en variable y solamente va a imprimir este mensaje. Ese es el proceso que quiero hacer. Ejecutamos y ahí está. Miren, ahí aparece ya directamente el resultado. ¿Sí? Obviamente, ustedes podrían pedir, en vez de mandarle así datos fijos, porque siempre que ejecute esto aparece Ballesteros Cristian, ¿sí? Pueden pedir por el escáner aquí en el main, pidan los datos si quieren. Puedo hacer, yo voy a hacer unas cuantas. Vamos a pedir esto, por ejemplo. Voy a pedir ingrese apellido, dos puntos, sería un string que se llame apellido. Ahí está, un sc.nextLine. Ahí está. Voy a hacer lo mismo para el nombre. Aquí,
Voy a copiar y pegar, voy a pedir el nombre y acá cambio la variable que sería un string que se llame nombre. Vamos a repetir lo mismo, pero aquí voy a poner materia y aquí la variable materia también. Antes de esto tendría que haber pedido yo la edad, así que vamos a pegar y acá sería ingrese, bueno, ahí está, edad. Si ustedes lo hacen tranquilo. Y acá no sería una variable string, sería una variable entera, int edad. Y no sería sc.nextLine, sino que sería sc punto, sería un nextInt. Seguro aquí ustedes ya pueden ver que va a haber un problema, porque acá estamos leyendo un valor numérico y acá un valor string. Así que hay un problema aquí en la lectura, como queda una basurita. Debajo del numérico van a poner sc.nextLine. Ahí está, para que no haya problema al cargar los datos. Ahora, en vez de pasarle Ballesteros, yo le voy a mandar la variable directamente a apellido que tengo. Y en vez de esto voy a mandar obviamente la variable nombre. ¿Sí? Ahora es más dinámico porque voy a ingresar los datos por consola. Acá sería edad y acá sería la variable materia. ¿Vieron? Ahí está. Ahora sí es más dinámico. ¿Dinámico qué quiere decir? Que cuando ingrese, yo voy a ingresar ahora, no sé, Pérez. Pérez, José, ahí está. Edad, 23, materia, web, no sé. ¿Vieron? Y ahí está. Aparece cuando llama al método Pérez José, solamente imprimiendo esas dos variables. ¿Sí? Y si ejecuto de vuelta, ahora sí puede ingresar de otra persona, Ballesteros, vamos a poner grid, vamos a poner 23, vamos a poner materia, angular, ahí está. ¿Bien? Y el método, fíjense, está reaccionando de acuerdo a esos datos que ingresan. Es la misma idea, solamente que el método es un void. No me vayan a guardar cargar datos en una variable void que se llame array. No, no se guarda un método void en ningún lado. Solamente ingresan los datos y se ejecuta el código que tiene adentro. ¿Bien? Ahora, está bien, lo que hicimos es guardarlo y está perfecto. Se ve que aquí yo estoy imprimiendo el mensaje bien bonito ahí, ¿sí? Apellido y nombre, ¿sí? Puedo también, si quieren, imprimir edad. Edad guión más la variable edad, que sería esta que tengo aquí dentro de este método, más, vamos a poner una coma, o no, vamos a poner entre un string, un guión, más la variable materia. Perfecto. Bien, ahora va a imprimir todo. Ejecutamos de vuelta. Voy a poner Ballesteros, Cristian. Cristian, vamos a poner 29. Vamos a poner materia, desarrollo web. Ahora va a imprimir todos estos datos. Bien, ahí está. Imprime todos los datos. Lo que quería que vean aquí es que este método está bien, se entiende. Ahora hace un proceso y se guardan en variables locales. Perfecto. Locales significa que si yo quisiera imprimir esta variable que se llama, bueno, acá se llaman igual, por eso acá va, no puedo montar el ejemplo. Pero si la variable acá se llamaría m, acá se llamaría, mandaría m, esta variable materia, ¿la puedo utilizar aquí? ¿Podría hacer esto en el otro método? ¿Podría imprimir materia así? El valor de la variable que está en el otro método. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo hacer eso? ¿Sí o no? Estoy intentando imprimir una variable local en el otro método. Y eso no se puede. Es más, y te sale error porque dice no existe. No se puede resolver. Y, pero profe, me gustaría que este método ahora haga algo distinto. Que no se guarde en variables locales de ese método. Porque si no, pertenecen al método y ya está. Y acá tengo que hacer la impresión. Me gustaría que esta impresión de los datos, hacerla después de llamar al método, aquí. O sea, acá está la carga de datos y aquí llamar al que imprima. Para esto lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Miren, voy a crearme otro método aquí abajo, public static, y esto vamos a poner void, que sea mostrar datos. ¿Sí? Que no reciba datos, solamente que imprima este código, quiero que vaya aquí. Void. Tiene que ser, no, void, ahí está. Obviamente estas variables van a ver que no existen. Sí, está perfecto, no existe. ¿Por qué? Porque en el método anterior yo lo estoy guardando, ¿dónde? En variables locales. Pertenecen a ese método. Por tanto, si lo quiero usar en el otro método, que obviamente he creado, no la puedo utilizar. Para resolver el problema, yo lo que haría es crearme variables globales. Las variables globales son, ustedes tienen toda esta hoja, un main 3, que comienza en esta llave y seguro al final hay una llave que cierra. ¿Sí? Ustedes si tienen, siempre viene un método main para este caso.
¿Sí? Y abajo hemos creado dos métodos más, ¿no? Un método para cargar y un método para mostrar. Este para cargar y este para mostrar. Si yo me creo en, no dentro de esas cajitas, dentro de esos métodos, una variable, ¿esta variable qué es? ¿Una variable global o local? ¿Qué dicen ustedes? Si la creo afuera de los métodos, ¿es variable global o local? Perfecto, global. Eso es lo que me gustaba que entiendan. Si creo la variable global, entonces puedo usarla aquí, puedo usarla acá, puedo usarla acá, donde yo quiera. ¿Sí? Entonces, en vez de crear estas cajitas aquí adentro de este método, que es muy estricto, ¿sí? Podrías crearla de manera global. Para eso lo que vamos a hacer aquí, abajo de la llave, poner public, static, y vamos a crear una variable string que se llame igual. Sería apellido, punto y coma. Repetimos lo mismo porque vamos a crear otra variable, en este caso que se llame nombre. Vamos a crear otra que también es tipo string, que sería materia. Y vamos a crear una variable que es int, que sería la edad. ¿Perfecto? Entonces aquí, cuando vaya al método, ya digo, no, no crees la variable local ya directamente, guarda en la variable global, ¿sí? Apellido. Y guardas aquí en la variable nombre. Y aquí la variable global edad. Guardas en la variable directamente materia. Ahora, como verán, este método lo que hace es recibir el apellido y hacer una copia ya directamente en lo global, lo que está arriba, arriba. Aquí también arriba, está guardando arriba, arriba y arriba. ¿Perfecto? Eso es lo que hace ahora. Seguiría funcionando hasta bien. Pero fíjense ahora, el mostrar también va a utilizar y está imprimiendo las variables globales. Así que acá ahora ya no hay ningún problema, porque estoy usando las mismas variables globales. Aquí estoy cargando y este lo está imprimiendo, mostrar datos. Por tanto, cuando haga la carga de datos, bueno, acá si quieren le pongamos materia, si no hay problema, materia como estaba, ¿sí? En el main. Luego de cargar los datos, lo que vamos a hacer es mostrar, así que vamos a llamar al mostrar datos. Obviamente sin paréntesis, porque no necesita nada, porque ya tiene las variables globales, así que las llama y, o sea, las baja. Baja su contenido y ya la imprime, así que no tiene ningún problema, no tiene que por qué pedir los datos. Por eso le puse vacío. ¿Sí? Parámetros, nada, no tenés que mandarle nada para utilizar, solamente que haga la muestra de las variables. Entonces tengo un método que carga, que recibe obviamente ese sí los datos, y el otro que muestra obviamente las variables globales. Vamos a ver lo mismo, sería Ballesteros, vamos a poner Cristian, vamos a poner edad, vamos a poner materia, programación. Y ahí está. Seguiría funcionando tal cual. ¿Vieron? Entonces es la importancia de los métodos que hacen un proceso. ¿Sí? Guárdenlo en variables globales que está bueno porque pueden acceder en toda la aplicación a esas variables cuando ustedes quieran. ¿Vieron que primero cargo y luego este método ya accede a esas variables porque seguro van a tener algún valor? Ahora, si ustedes lo hubieran llamado antes al método mostrar, el resultado cambiaría. Miren, anteriormente, antes de cargar los datos, esas variables globales no tendrían valores. Teros. Bueno, Ballesteros, vamos a poner cualquier cosa. Pongamos cualquier cosa. Cris, 29, ta, 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 y cualquier cosa. Nulo. Si ustedes ponen ahora este mostrar antes, va a imprimir las variables globales, está bien, pero su valor es un valor nulo o por defecto. Generalmente a los que son numéricos le da un valor cero. Y a los que son string le dan valor null, que es el nulo de un string. ¿Estamos de acuerdo? Es un tipo de dato también. Que eso se ve más en objeto, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso. Es como que estaría vacío. Entonces yo digo, che, mira, ¿qué sería primero? Cárgame los datos y luego los muestro. Esa sería la idea. Y ahí no habría ningún problema. Miren, ahí, ta, ta, ponemos la edad, ta, ta, y ahí está. ¿Vieron? Esa es la diferencia. Por eso tienen que saber qué va primero y luego qué iría segundo. Pero ahí está, así pueden trabajar con los métodos void. Obviamente hay más ejemplos, pero bueno, estos son ejemplos también diferentes usando variables globales. Que esto obviamente en el desarrollo web también lo van a utilizar.